Molt bona tarda i benvinguts al Catalunya Opina en directe. Passen 7 minuts, avui dia 4 del mes de juny. Donem la benvinguda als convidats, al senyor Emili Valdero, què tal? Molt bona tarda i benvingut. Bona tarda. El senyor i diputat Jordi Canyes, bona tarda i benvingut. Bona tarda, Carles. Diputat pel grup Ciutadans. Què tal? Molt bé. El senyor Juan Carlos Girauta, què tal? Bona tarda. Com està? Bé? Molt bé, molt bé. I ara... L'amic Antoni. Bona tarda, senyor Bolaño, què tal? Bona tarda, jo quan comença vostè així ja tremolo. És una de les delegacions empresarials més potents que se recorden i viene a Brasil i Xile con un mensaje claro. España es el segundo inversor mundial en América Latina y quiere seguir siéndolo a pesar de la crisis o quizá por ella. Con este viaje el rey retoma además su agenda internacional tras un paréntesis de 2 meses por su fractura de cadera. Es un viaje de la máxima trascendencia. Brasil y Chile son destinos prioritarios de nuestras empresas y bancos, dos países con seguridad jurídica y competidores directos de Argentina en la captación de inversión extranjera. Tras su entrevista con la presidenta brasileña, don Juan Carlos viajará mañana mismo a Chile para reunirse con el presidente Piñera y con empresarios de los dos países. Anem per feina, senyor Girauta, començo per vostè. Aquest viatge, què significa per Espanya i per el rei? És un viatge més dintre de la promoció de l'empresa espanyola i de la promoció d'Espanya a l'exterior, però és un viatge important. No oblidem que Brasil en aquest moment és una economia molt, molt potent. S'ha fet una economia molt potent i encara ho serà més perquè està creixent en un ritme espectacular. Per què Xile? Home, perquè a Xile hi ha moltes empreses que tenen, empreses espanyoles que tenen interessos, i sobretot Brasil, perquè Brasil està en un creixement que ja ens agradaria tenir-lo nosaltres. Creo que todos tenemos, o deberíamos empezar a incorporar, que el futuro de España se juega también en el exterior. Es decir, la exportación es una de las salidas económicas a las cuales este país está abocado sí o sí. Es decir, es una de sus alternativas económicas, mejorar la exportación. Por lo tanto, todo lo que sea hacer encuentros económicos en países que son mercados potenciales donde ya hay un buen número de empresas importantes, pero también pequeñas y medianas empresas que no salen en la foto pero que están trabajando. Y todo lo que significa la diplomacia económica, esa que España históricamente ha renunciado a liderar, que requiere de una reforma del servicio exterior, porque es uno de los grandes también déficits de nuestro país, la necesidad de reformar nuestra diplomacia, nuestro servicio exterior, para que realmente vele por los intereses económicos de nuestro país, que en definitiva son también los intereses económicos del conjunto de ciudadanos de España. Porque, es decir, la potencia, la presencia de las empresas significa mayores ingresos fiscales para nuestro país y significa una mayor demanda de producción en nuestro país. Por lo tanto, a mí me parece una buena noticia. Me parece bien que el rey esté por primera vez en meses en el foco mediático por hacer su trabajo. Y recordemos que el rey ha sido uno de los mejores embajadores de España como marca y de las empresas españolas. Y es bueno que en un país como Brasil, que tiene una cosa que es muy importante en este mundo, que es seguridad jurídica. Es un país que ha sabido tener un modelo de crecimiento fundamentado en ser riguroso en cómo entran las empresas a su país, pero que una vez están ahí y cumplen con los criterios del país, les otorga seguridad jurídica. En un momento donde, por ejemplo, grandes empresas españolas tienen grandes oportunidades de negocio en Brasil, recordemos Repsol con la explotación de determinados bloques de aguas profundas en materia de petróleo y de gas. Telefónica, que tiene una alta presencia en el tema de telecomunicaciones, la banca con BBVA y Banco Santander, que tiene una importancia también muy relevante en el sector financiero brasileño, sector de defensa, un país que está invirtiendo mucho en rearmarse, es decir, modernizar sus fuerzas armadas, y donde España puede tener ahí un papel de cara a dar salida, por ejemplo, a producciones navales, aeronáuticas. Es decir, y como eso no va en contradicción con la necesidad de también, en los contactos, incorporar a las pequeñas o medianas empresas que también tienen una presencia ahí. Yo creo que es bueno que este país empiece a tomar en serio la necesidad de que la diplomacia económica tiene que ser aquella llave que permita a la actividad económica entrar en condiciones, por ejemplo, las constructoras. Estamos aquí hablando de un país que está haciendo grandes reformas, las inmobiliarias, un país que está teniendo ahora mismo un boom inmobiliario también, en obra pública. Es decir, yo creo que es una buena noticia. Los grandes países lo hacen. Francia, sus presidentes siempre han sido la vanguardia de las empresas. Recordemos el presidente francés, siempre que va a algún país, o a China, o a Brasil. En Brasil ha tenido, por ejemplo, grandes
grandes negocios para el sector militar francés, en China el sector nuclear, es decir, yo creo que por una vez este país estamos, y creo que en este contexto y acabo económico tan complejo, bueno, pues es una buena noticia. Grandes empresas españolas que pueden ser el rompehielos de las pequeñas y medianas empresas, con un rey que tiene pues una alta estima en la zona, en un país, recuerdo, que ha incorporado el español como lengua, como segunda lengua en su educación, que España tiene un gran papel a jugar ahí. Después, para ofrecerle a las empresas brasileñas, que grandes multinacionales brasileñas, España como el centro logístico de distribución y de presencia en Europa, por los contactos lingüísticos, tanto con Portugal, por el portugués, como el español, por lo que puede significar la zona del comercio donde Brasil pues, trabaja. Yo creo que es una buena noticia. Yo veig aquí un polític, un escriptor, etcètera, però que veig que amb molt bona fe o amb coses mal informats donen una desinformació com sol passar a la premsa espanyola també. Llavors no funciona ben bé així. No? Llavors no ens venguin aquí pel·lícules de que aquestes empreses grans ens donen benefici als espanyols perquè no és així. Bé, ara, aquesta pimes, és la seva... etcètera, i petites empreses sí que és cert que les donen. Aquesta és la seva opinió. Gràcies per la seva trucada. No, brevemente. I... No, simplemente yo respeto absolutamente la opinión de esta telespectadora, pero yo, por ejemplo, el presidente de la República Francesa, cuando fue a Brasil, por ejemplo, pues vendió armamento en Brasil, por ejemplo, los aviones Rafale, y estaba compitiendo con los F-18 americanos, que los americanos hasta paralizaron. Cuando se fue a China, vendió 20 centrales nucleares a los chinos de la empresa Areva francesa. Es decir, los grandes países, Holanda, la Shell, que es anglo-holandesa, perdona, siempre están detrás de la diplomacia. Y me parece correcto, pero no me digo, en Europa y en todo... Siempre ha funcionado así. Es decir, los países tienen intereses económicos. Y cuando, sí, y cuando Areva hace nucleares en Inglaterra o hace nucleares en China, una parte de su producción es francesa, y los beneficios que reporta esa empresa, claro que nos gustaría que las... Y una cosa coincide con usted, claro que nos gustaría que las grandes empresas realmente tributaran todo lo que tienen que tributar en los países. Y eso, pero eso es otro debate. Es otro debate que es interesante y que es cierto que tiene unos beneficios fiscales, unas excepciones fiscales, y tiene un mecanismo de ingeniería financiera que no hacen que tributen aquello que deberían. Pero de verdad, yo me alegro que por una vez tengamos empresas a nivel internacional, multinacionales, que tienen presencia en sectores muy importantes. Pon un ejemplo, el rey cuando consiguió, porque teníamos empresas detrás, es decir, el rey no puede conseguir contratos si no tienes empresas. Cuando se consiguió el AVE o el tren de alta velocidad de Medina a la Meca, lo va a hacer una empresa que es española, que es Adif a nivel de las infraestructuras, y la maquinaria será de Talgo, Y las máquinas se van a construir aquí o con tecnología española. Quiero decir, es importante esto, o sea, no despreciemos y después exijamos que esas empresas tributen y coticen y paguen los impuestos que corresponde. Pero hombre, y la gran mayoría de las empresas proveedoras de estas empresas son españolas. Hombre, por ejemplo, Chávez, tan malo fue, Zapatero, se tragó muchos sapos con Chávez porque Chávez había comprado una serie de barcos a la Marina española que fabricaban empresas que si no se hubieran quedado sin trabajo. En los astilleros españoles, y eran barcos de guerra, que los americanos se enfadaron.